Bueno, con nuevo peinado y ya en tiempo de vacaciones, pero Libertarios TV siempre apoyando a Libertad. Un día más y aquí estamos listos, llegando al estadio para ir a ver el partido de Libertad contra el icónico Nacional. Con Juaco en la entrada cerca de General Sur. Bueno, y ya estamos caminando ahorita hacia la entrada de palco. Bueno, cabe recalcar que hay muchos hinchas de Nacional. También cabe recalcar que no ha venido el Nacional en muchos años. Bueno, digo muchos, son más de 8 años. Y bueno, si no me equivoco, la última vez que el Nacional jugó aquí en Loja fue en el 2015. Por ahí, 2015-2014. Contra Liga de Loja. Liga de Loja. O sea, calculen ese tiempo, amigos. Entonces, hay que disfrutar este partido. Por lo que... ¡Hola! ¡Hola! Porque... Bueno, va, de culado. El corto. Porque no sabemos cuándo será la próxima vez que venga Libertad acá, ¿no? Correcto. Libertad. No. No sabemos cuándo pueda haber otra vez esta fiesta. Ya que siempre pueden afectar la economía de los equipos, ¿no? Por ejemplo, ponte que un tiempo Libertad no pueda viajar aquí. Y enfrentar Libertad. Ponte que un tiempo hay una de cualquier situación que no podamos viajar acá en Nacional 2. O sea, siempre hay que aprovechar estos pequeños momentos, esos pequeños partidazos que se dan pocas veces. Correctamente, y aparte de eso hay que mencionar que en Loja en verdad hay una hinchada bastante grande del Nacional y los lojanos también apoyamos siempre a nuestra gente, entonces esperamos que el día de hoy haya bastante gente en el estadio, ya sea los que están apoyando al Nacional, bueno, o claramente los que están apoyando al Libertad. Aquí un dato, el día de ayer que vinimos a hacer la compra de la entrada por lo del sorteo, me dijo la señora de los boletos que General Clar Sur está agotadísimo por la razón de que ahí van los hinchas de Nacional. Entonces, al parecer va a estar bien esa zona. Ahora que entremos al estadio lo vamos a ver si es cierto, pero por lo que se dice va a haber bastante hinchada del Nacional el día de hoy. Y a propósito, vamos a estar en hinchada de Libertad. Correcto, el día de hoy vamos a estar con la Barra Sin Fronteras, o eso esperamos. Vamos a estar en General Norte y veremos desde General Norte junto con la Barra de Libertad en la otra zona, en General Sur, a la Barra del Nacional. Ya, bueno, acabamos de estar en la entrada de General Sur, adquiriendo nuestros boletos. Y un dato interesante, fue la primera vez que, bueno, en mi caso compré un boleto de manera virtual, digital. Y bueno, los chicos que están en la entrada te ayudan con lo que es adquirir tu boleto de manera digital. Entonces eso se hace a través de la aplicación de Clip. Tú también lo puedes hacer desde tu casa si es que quieres, no necesitas venir. Y solo tienes que comprar el boleto, pones una tarjeta de crédito y lo compras el boleto a la localidad que tú quieras. Y una vez adquirido este boleto, tú solo tienes que tener la pantallita que te aparece con el código QR y llegas, y donde estén los chicos que están revisando lo que son las entradas digitales, les presentas desde la aplicación Clip. Tienes que estar en la aplicación Clip. Les presentas que adquiriste el boleto con esa pantallita donde está el código QR y ellos ya te dejan ingresar. También alguien más te puede comprar tu boleto de manera digital, cualquier otra persona, tu mamá, tu papá, hermano, amigo. Y necesitas solo que te comparta lo que es el recibo, lo que es la pantallita con el código QR que aparece en la aplicación de Clip, que te lo comparta a ti. Para eso tú también tienes que tener una cuenta en la aplicación Clip y tener instalada la aplicación Clip. Entonces te lo comparte y ya directamente en tu aplicación de Clip te va a aparecer que te compartieron la entrada, que te la enviaron. Y con eso haces el mismo procedimiento para entrar al estadio. Desde la banda Sin Fronteras de Libertad, haciéndose presente en General Sur. La Barra Sin Fronteras aquí en General Sur, en General Norte, norte en el estadio. We're
Ya entramos en la zona de General Sur, aquí se va a colocar la barra Sin Fronteras. Y bueno, hay muchos nervios encima, o sea, no. Lo que se sintió ya, espero que ustedes también lo sientan desde sus casas o donde lo estén viendo, pero allá afuera se sintió una como adrenalina bien, bien salvaje, por lo que es un partidazo nacional y libertad, partidazo. Como vieron, hace un momento estaba afuera en las tomas que hicimos la barra Sin Fronteras. Se siente la emoción ya en la parte de, en la zona de preferencia, lo que es Tribuna Oeste, la gente también ya está entrando y aquí el Libertad y el Nacional ya están realizando sus respectivos calentamientos. Y bueno, falta 29 minutos exactos para que inicie el encuentro y bueno, poco a poco se ha de ir llenando la gente porque si es una panorámica del estadio aún está vacío. Podemos decir cuando juega Libertad contra cualquier otro equipo, pero presiento que sí, esa parte de General Sur se va a llenar, va a estar a tope. Y bueno, gente, a disfrutar este partido que no se ve todos los días. Y bueno, partidazo, es un partidazo. Y como dice Joaco, en la zona de General Sur, en verdad, por ahora está, digamos, vacío. Aunque ya se ven algunas personas que están ahí con la camiseta del Nacional, pero en la zona exterior, que es algo que por lo general no se ve demasiada hinchada de equipos visitantes, ahora sí, en la zona en la zona de los exteriores del estadio, se ve bastante gente con la camiseta del Nacional y bastantes personas que se ve que vienen a apoyar al Nacional. Y bueno, también para que hagan tanta revisión en la parte, al entreno del equipo, cuando hagan tanta revisión entrando acá al estadio, nos revisaron los policías, es porque puede ser que un partidazo y puede ser que termine en buena manera como termine en mala manera, ¿no? Como sí, era la Liga de Loja, Deportivo Quito, después Deportivo Quito, Deportivo Cuenca, con muchos equipos, ¿no? Esperemos que no termine en polémica, pero esperemos que sea un gran partido. Que termine en polémica, que es que sea un gran partido, déjame decir. No, porque si gana el Libertad no asciende, pues. Es un partido para ascender ya. Que gane Libertad, pero que no sea polémico. O que sea polémico, pero que gane Libertad. Bueno, que gane Libertad, a fin de cuentas. Que gane Libertad o que pierda el Nacional, punto. En la zona de General Norte está entrando más gente. Ahí vemos la zona de preferencia también. Está aquí. Bueno, ya están ingresando de nuevo los camerinos, los jugadores de Libertad y del Nacional. La gente aquí en General Norte sigue entrando y también los de la barra Sin Fronteras ya se encuentran aquí en la sección de General Norte. Bueno, vamos a hacer unas pequeñas tomas aquí de General Norte.
nada de que empiece el partido. Estamos aquí justo al lado de la barra sin fronteras. Con nervios, gente, con nervios. La como octava vez que lo digo, pero me muero de nervios. Y al frente podemos ver a la marea roja, que pues están ahí. Está prendida la marea roja. Y ya estamos a nada de que empiece el partido, así que nos vemos. Que hay que mencionar que acaba de decir Joaco. La marea roja está bastante prendida y hay bastante hinchada del Nacional. Vemos que están también hasta lojanos, que bueno, está bien, hay lojanos que apoyan al Nacional que están aquí, y también hay bastante gente quiteña que está aquí en Loja hoy para apoyar al Nacional. Y mientras tanto, aquí en Loja General Norte está bueno, más o menos llena, pero preferencia ahí digamos que a la mitad, y tribuna también más o menos, pero hace falta que la gente aquí en Loja venga y apoye más a Libertad. Tal vez, o sea, digan, es un equipo nuevo, que dicen qué cosas, que tal, que la Liga de Loja, que se extraña la Liga de Loja, pero a ver, Libertad es un equipo que está haciendo totalmente, intentando hacer una transformación en el fútbol lojano. Es un buen proyecto. En tan solo 4 años desde que se lo refundó como Libertad, ha logrado ascender, ser 2 veces campeón en la segunda categoría. Hasta se me empañan los lentes, pero no entiendo, los lojanos deberíamos apoyar más a lo que es Libertad. ¿Sí o no? Sí, vamos. Y bueno, entonces no sé, bueno, pedimos en verdad que Loja venga y apoye más el fútbol lojano y apoye a Libertad. Dejemos los sentimentalismos a un lado, los sentimentalismos dejémoslos a un lado y pensemos en que es el único equipo lojano que nos está representando a nivel nacional. Estamos en el medio tiempo. 0-0. Ya. Qué frío. Estuvo bastante movidito el partido, aunque un poquito polémico. Sí. Que decíamos que esperábamos que no sea, o bueno, Paco dijo que sí sea. Sí fue un poco polémico. Y como vemos, ahorita voy a hacer unas pequeñas tomas porque el estadio ya se llenó un poquito más. Y hay bastante gente apoyando a Libertad y bastante gente también apoyando a Nacional. Entonces, como vemos aquí, ya está el sector de Tribuna Norte, de Falco, está como lo normal, bastante llenito. También está la zona de General Sur, que está bastante llena de hinchada del Nacional. Allá están regalando balones, en la zona de preferencia están ahora, que también está como a la mitad, digamos. Y la zona de General Norte, que es donde estamos ahora, que también está, vemos que está algo lleno. Y bueno, aquí está Joaco, ahí está también la barra sin fronteras, y aquí está el Joaco, que está apoyando aquí al equipo, como siempre. Falta un tiro libre para Libertad, claramente, y roja para el Nacional, o sea,
todo se puso a favor de Libertad. Y bueno, hay que ver qué pasa en los próximos minutos. No están atendiendo al jugador de Libertad porque tiene una entrada muy fuerte. Y bueno, se quedaron con nuevas posibilidades en el Nacional. Vamos, Libertad. Ya se acabó el partido, quedó 1-0. Ahorita estamos aquí, seguimos en el estadio. Ya la gente está saliendo. Aquí, acá está Paco, le pidieron una foto, está por aquí. Lo podemos ver. Acá está la barra, que ya se está retirando. Y bueno, ya estamos en la parte de, ahorita estamos en la parte de arriba del estadio. Aquí está el estadio. Y bueno, el partido estuvo un poquito polémico, pero bueno, a la final terminó ganando Libertad, así que Libertad ahorita se pone
cuarto en la tabla de posiciones. Y entonces, bueno, está empatado a puntos con, creo que con el Nacional y Búhos. Creo que con Búhos, no estoy seguro. Pero por gol de diferencia está a cuarto. Ahora pues ya se viene la segunda etapa y esperemos que le vaya bien a Libertad. Esperemos que se logre el ascenso. Y a la final sí hubo un poco más de apoyo del público lojano que de lo normal. Pero esperemos que empiece a llegar más gente también. Ahora que Libertad está, digamos que cerca del ascenso. Bueno, ya me encontré aquí con Joaco afuera del estadio. Y bueno, ya muy feliz de ganar un equipo muy importante, un partido muy, muy importante que era para Libertad. Bueno, yo le dije a mi era desde el partido. El 90% estaba a favor de Libertad, no. En contra de Libertad. Pero ese 10% apoyó a Libertad y pudo ganar, ¿no? Bueno, como dije yo en antes que. Bueno, que hubo un apoyo, pues, más de lo normal del público lojano, que estuvo bien. Esperemos que siga así mismo viniendo más gente. Justamente aquí estamos pasando al lado del bus. Y eso, o sea, fue un partido que, o sea, estuvo lleno de bastante polémicas, más que nada porque, o sea, el árbitro no convenció. Pero lo importante es que llegan, lo importante. Que Libertad jugó muchísimo. Pero como dice Paco, ganó Libertad y con eso también cada vez estamos más cerca del ascenso, así que bueno, es favorable, nos favorece. Entonces yo creo que pues eso sería todo por este vlog. Así mismo esperamos poder seguir grabando más videos en los siguientes partidos. Bueno, aquí toca contra Independiente Juniors en la ciudad de Quito, ¿no? Así mismo, y ojalá que si Libertad llega a ascender o estar cerca del ascenso, podamos grabar ese video en ese partido. Muy importante. Y lograr presenciar cómo es el ascenso de Libertad a la Serie A. Y seguramente ahí estaremos. Entonces, pues ha sido un gusto en esta entrevista. Ha sido un gusto en este video. Y en las redes sociales no se olviden seguirnos a Miguel, como a mí, y estarán las páginas del equipo. De Libertad, en las páginas del equipo y en las páginas de Libertarios.